¿Qué tal? Excelente martes para todos. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. Le presentamos los titulares. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, ya que la tarifa del metro a partir de mañana va a costar 5 pesos con 50 centavos. Mensualmente aumenta 10 centavos para el año también 2025. El viaje va a costar 9 pesos, imagínense. Y tras una segunda intervención quirúrgica, el Bronco se encuentra delicado de salud, aseguraron sus abogados. Y para variar, Agua y Drenaje de Monterrey anuncia corte del servicio en 39 colonias de Apodaca, Guadalupe y Escobedo este martes. Y el huracán Ágata se degradó a tormenta tropical tras tocar tierra en el estado de Oaxaca. Se pronostica que continúe su camino por el territorio mexicano. Además, Canadá presenta proyecto de ley para congelar la compra y venta de armas. Esto tras un tiroteo realizado en Texas. Hay mucha información y no se lo puede perder aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Vamos a un avance en los deportes con Linda Cavazos. Y en los deportes, el técnico de Países Bajos le da oportunidad a Vincent Janssen de reportarse más tarde de lo establecido, todo por la elaboración de su boda. Muchas gracias, Linda, y que veremos en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? Buenos días. Más adelante la información de los espectáculos. Nicolás Colate, el ex de Paulina Rubio, lanza una biografía donde asegura que fue abusado a los 13 años de edad. Aparte, comparte que su peor error en la vida fue haberse casado con la chica dorada. Más adelante, todos los detalles. Muchas gracias, Poncho. Ya queremos conocer estos detalles. Y prepárese porque viene un avance del pronóstico del tiempo con Juli Castillo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente martes para todos, como siempre un gusto poder saludarlo. Es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Para esta jornada la temperatura máxima alcanzando los 35 grados centígrados, un cielo completamente despejado, un cielo soleado, el pronóstico de lluvia en un 10%, la humedad relativa en 67% y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura. El ambiente va a continuar cálido, el termómetro oscilando de los 28 a los 30 grados centígrados, cielo medio nublado, también se mantiene el pronóstico de lluvia en un 10% y la humedad relativa en 32%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchas gracias, Julie. Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos en este martes, ya último también día de mayo. Y bueno, pues a continuación vienen nuestras redes sociales en donde usted puede estar en contacto con nosotros, como es el portal web cibertvnoticiasmty.com. En Facebook estamos como CiberTV. En Twitter nos encuentra como CiberTV Noticia 1. En Instagram, _CiberTV y TikTok, @CiberTV Noticias. Ya a continuación viene nuestro WhatsApp al cual nos puede escribir, también nos puede pues mandar fotografías. Más adelante se lo vamos a estar pasando. Es el 81-23-52-2202 para que esté pues pendiente, obviamente, de cualquier reporte que esté pasando en la zona metropolitana. Y nosotros vamos a lo siguiente, y es que autoridades investigan ya el hallazgo de distintos restos humanos, esto en los municipios de San Nicolás y Juárez. Aquí toda la información. El hallazgo de restos humanos causó la movilización de las autoridades hasta la colonia Valle de Santo Domingo, en el municipio de San Nicolás. Los hechos se dieron en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Cardenales y Cóndor, en donde se encontraron dos maletas, las cuales en el interior tenían una cabeza, además de un torso y otras extremidades. Por el momento, no se ha identificado a la víctima y se desconoce si los restos corresponden a una sola persona. En un hecho similar, pero en el municipio de Juárez, un guardia de seguridad que realizaba un rondín encontró un cráneo, dorso y pies. Fue en el kilómetro 14 de la carretera a Reynosa, a la altura de la colonia Los Ebanitos, en donde se reportó el hallazgo. Al lugar arribaron elementos de la Policía de Juárez y de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes ya realizan la indagatoria correspondiente. Cuando se encontraban en una vivienda de la colonia residencial Punta Esmeralda en Juárez, dos hombres fueron asesinados a balazos por hombres armados. Durante el ataque, en la vivienda ubicada sobre la calle Zafiro, dos personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de la localidad.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas, además del móvil de los hechos. Autoridades aseguraron armas de fuego y droga luego de un cateo en un inmueble del municipio de Allende. En el sitio de nombre Los Querubines se encontraron dos armas de fuego, 10 cargadores, 261 cartuchos, 50 dosis de marihuana, equipos de comunicación, una máquina contadora de billetes, una báscula gramera. Además, se aseguraron 6 vehículos. Este cateo se deriva de la detención de 3 personas el pasado 27 de mayo en las inmediaciones de Allende. Tras intentarle ganarle el paso al tren, un tráiler terminó impactándose contra este en el municipio de Monterrey. Testigos detallaron que la unidad de carga pesada circulaba sobre la avenida Ruiz Cortines y su cruce con Bernardo Reyes cuando aceleró su marcha y la máquina terminó impactándolo. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal y de Protección Civil. En el accidente no se reportaron lesionados. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Daniel Rodríguez. Gracias a Daniel por esta información. Y vamos a más notas locales. Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el equipo del exgobernador de Nuevo León, Jaime Eliodoro N., dio a conocer que la salud del exmandatario estatal es delicada. Lo anterior debido a una segunda cirugía de colon, la cual le fue realizada el pasado sábado 28 de mayo. De acuerdo con el reporte, el exfuncionario se encuentra con oxígeno suplementario, con sonda nasogástrica y un catéter también venoso central. Agregaron que su estado de salud es delicado desde la primera cirugía y ahora se le vuelve a complicar la segunda intervención. Se encuentra en una etapa inicial a desarrollar neumonía. Jaime Eliodoro N. cumple 29 días internado en el hospital universitario. Miren, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina, descartó que haya robos de diputados y alcaldes. Comentó también que este señalamiento es infundado y no es nuevo que se busque mejorar el apoyo esto a los municipios rurales de la entidad. Señaló que el partido al cual encabeza el gobernador Samuel García habría iniciado desde antes de su toma de protesta las pláticas para que los políticos y sociedad civil se afiliaran al partido. Recalcó no tener culpa sobre el éxodo que se vive en el Congreso de el Estado. Continuamos con más, porque los militantes del PRI se reunieron para reforzar la unión en el partido, luego de las declinaciones por parte de algunos compañeros de afiliarse al Movimiento Ciudadano. Durante la reunión que se llevó a cabo en una quinta en el municipio de Apodaca, José Luis Garza, dirigente estatal del PRI, comentó que el partido no se tambalea por estas decisiones y no descarta que existan más. Algunos de los alcaldes presentes fueron César Garza de Apodaca, Cindy Arbizu de Iturbide, David de la Peña de Santiago, Cristina Díaz de Guadalupe y Francisco Treviño de Juárez. Continuamos, es que el grupo legislativo del PAN presentó una iniciativa de ley para establecer un fondo de 1,000 millones de pesos y con ello apoyar a 39 municipios rurales de Nuevo León. Dicha propuesta fue entregada en la oficialía de partes del Congreso local por el líder Hernán Salinas y los integrantes de la bancada. Con este fondo se buscará evitar que se coaccionen los apoyos. Esta entraría en vigor el próximo año, pero se busca respaldar a los alcaldes del estado. Y mire la siguiente información, y es que un peso más es lo que va a costar el viaje en metro, es decir, 5 pesos con 50 centavos. Ya también desde que inicie el 1 de junio, es decir, a partir del día de mañana, la tarifa se va a ajustar para también en el año 2025 para poder llegar hasta los 9 pesos. Vamos a verlo. A partir del día de mañana, miércoles 1 de junio, la tarifa del metro será de 5.50 pesos, decisión tomada tras una modificación de la Secretaría de Movilidad y Accesibilidad. Un peso más costará el viaje y mensualmente se aumentarán 10 centavos, hasta llegar al tope de 9 pesos en el 2025. El incremento fue atribuido al mantenimiento, ya que durante 20 años que lleva el transporte, no se había hecho un ajuste en el precio por viaje. Metro Rey continúa dándole movilidad a 270 mil usuarios y el titular de la dependencia, Hernán Villarreal, comentó hace unas semanas que Nuevo León tiene una de las tarifas más baratas en el mundo. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee.
Gracias a Salma por esta nota. Y mientras la tarifa del metro aumenta, las estaciones continúan con falta de mantenimiento y en la Alameda se aprecian también las varillas y en concreto en mal estado, pésimo estado. Diariamente y desde hace 2 meses los usuarios que transitan por la estación Alameda se llevan una mala impresión, pues las malas condiciones se aprecian ya desde la entrada. Las varillas se encuentran expuestas junto a los cables de luz y a pedazos de concreto. Imagínense, también la estación Padre Mier en su acceso por Avenida Juárez tuvo que ser cerrada tras el desprendimiento de los plafones. Pero aún así va a seguir el aumento. Qué lamentable. Durante este martes, al menos 39 colonias se verán afectadas por el corte de agua. Así lo anunció a través de las redes sociales Agua y Drenaje de Monterrey. La pared estatal comunicó que 37 de las colonias afectadas corresponden al municipio de Apodaca, mientras que de Guadalupe y Escobedo solamente una. El corte será este martes 31 de mayo a partir de las 9 de la mañana, es decir, ya hasta las 3 de la tarde. Si usted está pasando por estos momentos, bueno, pues repórtenos a través de las cuentas de Ciber TV Noticias Monterrey. Ya estamos viendo en la pantalla las colonias afectadas. La mayoría, como mencionábamos, son en el municipio de Apodaca, como lo son Altabrisa, Altabrisa Premier, Balcones del Mezquital, Bosque de Agua, Calabria Residencial, Cantizales, la colonia Cantú, la colonia Centro, Cerradas Ámbar, Cerradas de Santa Rosa, Cerradas del Parque, Cerradas Magenta, Corinto Residencial, sector Atenas, Corinto Residencial, sector Grecia, Corinto Residencial, sector Olimpio, Crystal Lagoon, Ejido El Mezquital, y también le siguen todas las demás que ya está observando en la pantalla, como lo son Parque Industrial Apodaca, Parque Industrial Quadrum, Privada Los Olmos, en Guadalupe, la Colonia Las Américas, y en Escobedo, Villas de San Francisco. A prepararse. Mire, luego de tocar tierra, esto pues precisamente debido a todo lo que está pasando a nivel nacional del huracán, también pues que ya está presentando que Ágata, esto en Oaxaca, pues toda la información la trae nuestra compañera Julie Castillo con el pronóstico del tiempo. Con muchísimo gusto, los saludo de nuevo a cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de martes, temperatura máxima alcanzando los 35 grados centígrados, un cielo completamente despejado, un cielo soleado, el pronóstico de precipitación activo, esto en un 10%, la humedad relativa en 67%, ya a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura marcando 28 grados centígrados, un cielo con muy escasa nubosidad, se mantiene activa la probabilidad de precipitación y la humedad relativa en un 32%. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana: para García 32,22, un cielo completamente despejado. También para Santa Catarina una máxima de 33, mínima de 23 grados centígrados. Para San Pedro, para el municipio de Santiago, las máximas de 35, las mínimas se mantienen en 24 grados Celsius. Para el municipio de Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe, Apodaca y también para Juárez, las máximas alcanzando los 35 grados centígrados con mínima de 24. Para el municipio de Pesquería y también para Cadereyta, un cielo completamente despejado, cielo claro predominando con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y las mínimas oscilando de los 24 a los 25 grados Celsius. El índice de radiación solar nuevamente se encuentra en nivel 2 extremo, así que es muy importante no exponerse al sol y si lo va a hacer, simplemente hidratarse bastante bien, cargar con algún bloqueador solar. Para el día de mañana, amaneciendo con temperatura bien agradable, entre los 20 a 22 grados centígrados. Por la tarde la máxima alcanzando los 33 grados Celsius, un cielo parcialmente nublado. El pronóstico de lluvia activo es en un 20, en un 30%. Así va a continuar para el día jueves. Máxima 33, mínima de 22 grados centígrados. El día viernes iniciamos el fin de semana con temperatura máxima de 33 a 34 grados centígrados, la mínima de 22. El día sábado y también el día domingo, un cielo con muy escasa nubosidad, una máxima de 35 a 37 grados centígrados y como mínima el termómetro oscilando de los 21 a los 22 grados Celsius. En información nacional, va a continuar un canal de baja presión por todo el sur y el sureste de la República Mexicana, afectando la península de Yucatán. Es por eso mismo que para Mérida, en Tuxtla Gutiérrez, en Veracruz y para Cancún hay pronóstico de tormentas dispersas. La temperatura máxima de 24 a 29 grados centígrados, como mínima de 22 a 25 grados Celsius. Para el municipio de Celaya, ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde.
tarde la máxima de 32 y ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso marcado en las temperaturas, 14 a 15 grados centígrados, para Acapulco 31,24, en Guadalajara 32,18 grados centígrados, un cielo medio nublado, para Torreón cielo completamente despejado, una máxima acercándose a los 40 grados centígrados como mínima 21, en Mazatlán 29,22, cielo medio nublado, para Chihuahua totalmente despejado, una máxima de 36, sensación térmica hasta de 40 grados centígrados, en el transcurso de la noche descenso en la temperatura 18 grados centígrados, para el territorio tejano, para McAllen, para El Paso, las máximas oscilando de 33 a 34 grados centígrados como mínima entre los 20 y los 25 grados Celsius, y para Tijuana predominando un cielo medio nublado, ambiente fresco en el transcurso de esta noche de martes, 12 a 13 grados centígrados marcando el termómetro, y la temperatura máxima alcanzando los 23 a 25 grados centígrados. Y ya por último le comento que para esta jornada de martes, la salida del sol a las 6:50 minutos y la puesta a las 20:28 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente martes. Soldep de México presenta. Vamos a la información nacional. Luego de tocar tierra en el estado de Oaxaca, el huracán Ágata se degradó precisamente a tormenta tropical. A pesar de esto, la tormenta mantuvo vientos de hasta 110 kilómetros por hora. De acuerdo con los pronósticos, la tormenta se seguirá debilitando en las próximas horas y se disipará sobre territorio mexicano durante la tarde del martes. En tanto, el gobierno de Oaxaca habilitó 203 refugios temporales con capacidad para albergar a 26.800 personas y se dispusieron también hoteles para recibir a los turistas. ¡Hola, bestia! ¡Eh, chicos! ¡Chicos, venga para acá! ¡Venga! ¡De este lado, perra! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aquí, de este lado! Y un juez federal concedió la primera suspensión definitiva para detener por tiempo indefinido las obras del tramo 5 del Tren Maya, que se ubica entre Playa del Carmen y Tulum. El juez primero de distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva a uno de los amparos promovidos por grupos ambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, una de las obras prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La resolución del juez puede ser impugnada mediante un recurso de revisión y de presentarla será un tribunal colegiado del estado quien resuelva si mantendrá vigente o no la medida. Y luego de analizar todas y cada una de las posibles causas de la caída de un tramo de la línea 12 del metro, la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que el desplome fue por defectos en su construcción y diseño. El vocero de la Fiscalía dijo que con esto se deja de considerar el mantenimiento de la obra como la causa que originó la falla de la estructura. Expuso además que será hasta la próxima audiencia, a celebrarse el día lunes 6 de junio, que por conducto del Ministerio Público hará las denuncias correspondientes. Y mira esto, debido a un conflicto entre una propietaria y fotógrafos que laboran en el sitio, el Callejón del Beso, este famoso callejón en Guanajuato, fue cerrado durante el fin de semana. La dueña del balcón de Ana, Norma Luz Gámez, acusó a los trabajadores de la lente de recurrir a agresiones verbales y creer que tienen exclusividad en ese espacio, mientras los fotógrafos aseguran que la quejosa pretende desplazarlos porque su familia comenzó a tomar fotografías en febrero del año 2022. Fue hasta el mediodía de este lunes cuando se quitó el anuncio y reabrió el callejón, luego de que personal de la presidencia municipal dialogó con las partes en conflicto.
Y miren lo siguiente, habitantes de Catepec en el Estado de México saquearon un tráiler, el cual volcó en el kilómetro 48 del circuito exterior mexiquense. Al lugar llegaron policías estatales, pero la demanda de los pobladores los superó porque pues, se replegaron al ser agredidos. El conductor de la unidad resultó lesionado después del accidente. Ya estamos viendo las imágenes. Y la Organización Mundial de la Salud entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador el premio del Día Mundial Sin Tabaco. El mandatario recibió el reconocimiento por su liderazgo y apoyo también inquebrantable para fortalecer las medidas de control del tabaco en el país. Las gestiones del jefe del Ejecutivo llegaron a la aprobación unánime de la reforma de la Ley General para el Control del Tabaco en el año 2021, que ha resultado en la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, así como la creación de ambientes libres de humo en todo el país. Escuchemos. Día Mundial Sin Tabaco, 31 de mayo de 2022. Premio de reconocimiento especial del director general a la contribución para el control mundial del tabaco, otorgada al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señor Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias. Sol de México presentó. 10 de la mañana con 25 minutos, ya a esta hora queremos pasar a continuación nuestro reporte ciudadano al cual obviamente nos hicieron llegar al WhatsApp, que a continuación ahorita lo vamos a decir el WhatsApp para que usted también nos reporte. Es esta fotografía y dice, así está saliendo el agua en estos momentos en algunas colonias del municipio de Apodaca, sobre todo en la colonia San Isidro y algunos sectores del Pueblo Nuevo. Esto repetimos, es en Apodaca, atención también para las autoridades correspondientes, servicios de agua y drenaje de Monterrey, porque el agua está turbia, hasta parece de tamarindo, ¿cómo cree? Oiga, nuestro WhatsApp, al cual nos puede hacer llegar cualquier tipo de reportes, fotografías, video, audio, al 81-23-52-2202. Repetimos, 81-23-52-2202. Y vamos a aprovechar para mandar algunos saluditos a aquellas personas que ya nos están sintonizando. Y disculpe usted la ronquera que, con la que yo estoy ahorita en este momento, pero aquí estamos obviamente con toda la información para usted. Naya Almaguer, muchas gracias por sintonizarnos. Jesús Ramírez, Víctor Daniel Pérez, Daniel Rodríguez y Jesús Ramírez nos menciona. ¿Por qué cada político corrupto resulta que está muy enfermo y en condiciones delicadas siempre que los detienen? Imagínese, una aquí también, pues hasta ronca, enferma y todo, pero trabajando, es muy cierto lo que dice Jesús. Y bueno, pues nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. ¿Quieres venir a experimentar tu creación musical a otro nivel? Me les presento en calientito. Ahí en la tía todos me dicen flaquito. Ahora en Ciber TV Estudio Digital puedes venir a ensayar como solista o junto a tu banda. Tenemos paquetes de horas accesibles y si te interesa, te podrás llevar una grabación de tu sesión. De los besos que te di, contamos con la mejor calidad de instalaciones y equipo para tus proyectos. Comunícate al 81 23 52 22 02 o búscanos en nuestras redes sociales como CiberTV. Ven y materializa tus ideas junto a nosotros. En CiberTV Estudio Digital te estamos esperando. ¿A quién tengo aquí de este lado muy, muy ocupado en su celular? Acá estoy. Pero está trabajando nuestro compañero Poncho Pérez. Él no deja la nota, él no deja la música, el espectáculo. Poncho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo no dejo el chisme. Y aquí andan diciendo, Nayeli, que estuvieron bien heladas. ¿Es verdad o es mentira? No, ¿cómo crees? No, por eso no. Una es alérgica al cambio de clima, a la naturaleza y escuché todo. Escuché por acá que dijeron GPI el fin de semana. No, nada que ver.
No, nada que ver. Muy bien. Oye, vámonos a lo que realmente es el chisme del espectáculo, la información del espectáculo, porque resulta que, bueno, pues hay estrenos en cuestión de trailers o de avance, ¿de qué? De la nueva cinta de Pinocho que llegará próximamente, este cuento clásico que a todo mundo conocemos, que a todo mundo en algún momento nos contaron. Bueno, pues llega justamente en pantalla, como lo estamos viendo ahí en la imagen. Hoy por la mañana, temprana hora, se lanzó este primer avance de Pinocho, cinta protagonizada, como bien dice ahí, por Tom Hanks, un gran elenco que llega para ser parte de esta historia, de este cuento que le menciono, es un cuento ya tradicional, clásico, que bueno, a todo mundo hemos visto, todos nos han contado, y bueno, pues ahora llega en esta versión live action, llegará próximamente justamente a través de la plataforma de Disney, y bueno, pues sin duda es la nota internacional en el mundo del cine en este momento, porque como le mencionamos, pues se acaba de dar a conocer y escuchamos un poco. Ahí está justamente parte de este tráiler que le menciono, se llevó pues el estreno esta mañana. Cynthia Erivo es otra de las protagonistas, esta cantante británica que, bueno, tremenda voz, quien también llegará próximamente a la versión live action de Wicked. Ella hace la Hada Azul y, bueno, pues es un pequeño avance que definitivamente ya está emocionando a todos los fanáticos de estas películas, de este cuento que llegará próximamente, sí, en esta versión de live action, y por supuesto que estaremos muy al pendiente. Vamos a cambiar de información y vámonos ahora nada más y nada menos. Está próximamente a llegar la nueva edición de la Academia 20 años con la abuela, justamente celebran pues todo este tiempo que ha pasado desde la primera edición. Ayer se dio a conocer quién será el conductor de esta nueva versión, se había mencionado ya incluso aquí un punto, y la verdad es que estos errores creo que no deben de permitirse. Habían lanzado Televisión Azteca un promocional con Adal Ramones como el nuevo conductor, y ¿qué cree? Pues que ya lo cambiaron, siempre no va a ser Adal Ramones, pero dice uno, ¿cómo pueden hacer estos errores cuando ya habían lanzado un promocional con Adal Ramones anunciando que iba a ser el conductor? Pues resulta que no, Adal Ramones se baja del proyecto porque aparentemente pues no se cerró el contrato o el acuerdo que tenían, obviamente cuestión monetaria, para que Adal Ramones fuera el conductor una vez más al frente de esta emisión. Decimos, ¿cómo no se cerró el contrato? Pero ya habían lanzado un comunicado, digo, un comercial. Bueno, pues ahora Yair es quien se queda al frente. La situación es que esta noticia tal parece que no gustó al público, porque miren, Yair es un chavo que pues la verdad es que le ha echado muchas ganas a la música, le ha echado muchas ganas en todo lo que hace, pero también hay que ser sinceros, no ha ganado un peso. Me refiero como cantante, no ha ganado a lo mejor un lugar tan importante en el mundo de la música, y la noticia de que es el nuevo conductor de esta emisión no ha gustado mucho, porque a través de las redes sociales así se mostró el descontento. Van a poner ayer de conductor de la Academia 20 años, se dan cuenta los pantojos que llegan a cantar, que la mayoría termina en novelas o conduciendo programas menos cantando. ¿Qué más compartían a través de las redes sociales? Yair, conductor de la Academia, por favor, no. Compartía Jorge Guzmán Martínez, Ricardo Salinas y Emilio, yo sé que está muy ocupado, pero no puede ser algo con la Academia, quieren poner ahí este conductor, no queremos que fracase como todo lo demás, hagan algo por el amor de Dios. Está Ingrid Coronado u otras menores también le comparten, pues a pesar de que ayer me encanta, estoy de acuerdo con Daniel Bisogno, creo que no tiene la carisma y el peso para llevar la conducción de la Academia. Y es que ayer Daniel Bisogno lo compartió en Ventaneando y dijo, es un tipazo, muy trabajador, pero Yair no tiene las tablas para ser conductor. No tengo nada en contra de Yair, me cae bien, pero ese caso hubieran estado mejor Marinés, ella sí es conductora y estuvo en la Academia. Así los comentarios, la verdad, para el pobre Yair. Y es que la verdad es que no se me logran muchas cosas, Yair. Ahí sigue intentando, sigue pues entrando a la música. Ahorita está en un reality allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues como dicen, no le llegaron el precio a Adal Ramones, no le pudieron cumplir. Y por lo menos, mucho menos de la mitad de lo que le estaba pidiendo a Adal Ramones, pues llegará Yair a la conducción de este reality. Estaremos muy al pendiente, pero mientras tanto, el público ya no le gustó la idea y así lo hacen ver a través de las redes sociales.
Bueno, vamos a finalizar con información de Nicolás Colate, el ex de Paulina Rubio, y es que el día de ayer estuvo dando mucho de qué hablar porque ya había presentado su biografía incluso hace unos meses, pero no se había ido a detalle, no nos habíamos echado el clavado a fondo de qué era lo que compartía justamente el empresario español en este libro, en el cual ayer ya se empezaron a difundir parte de lo que se escribe dentro de él y que es lo que dice, que a los 13 años él fue abusado sexualmente por un instructor de esquí, por lo cual él tuvo que dejar este deporte que le gustaba mucho. Pero otra cosa también que llamó mucho la atención es que dice que el peor error de su vida ha sido casarse con Paulina Rubio. Así como lo escucha con la chica dorada, dijo, ese ha sido mi peor error, haberme casado con ella. Es una persona mala, es diabólica. Así dijo, ya he hecho todo lo posible para alejarme de mi hijo. Paulina Rubio es mi peor error. Así lo dijo justamente Colate a través de esta autobiografía, lo cual está dando mucho de qué hablar. Obviamente, supo también qué mencionar para que todos estuviéramos hablando de ello. Y es justamente esto, Nayeli, que Colate pues dice que su peor error en la vida ha sido Paulina Rubio. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte información, toda la información que la mencionaste. Me llama la atención el caso de Yair como conductor. Sí, caray. Porque, pues, realmente, Poncho, yo siento que lo están tal vez juzgando de más. O sea, digo, está la oportunidad. Estaba, por ejemplo, Cintia Rodríguez, que anteriormente, pues, también había participado en la academia. Ni como cantante sirvió, pero, pues, al menos como conductora sí se quedó, ¿no? Entonces, pues ha dirigido también ahí en la academia diferentes ediciones. En este caso yo siento que Yair tiene la oportunidad realmente para demostrar de qué está hecho. Nosotros veíamos en etapas, por ejemplo, a Mar Chaparro decir, oye, en el lugar de Adal Ramones, ajá, utilizarlo, y cómo puede llegar un comediante a ser un buen conductor. Realmente, si obviamente quieren, sí se puede. Yo creo que sí se puede. Sí, tal vez en cierta parte tengas razón. Lo que es cierto es que a Yair realmente vaya que le ha costado ganarse un lugar firme dentro del mundo del espectáculo. No estamos hablando que tiene un año, dos años, tiene justamente toda esta duración desde la primera edición de la academia, pero Yair sí le ha faltado, y no tal vez por esfuerzo, porque vaya que él ha hecho de todo. De repente uno que está en el mundo del espectáculo sí te das cuenta que a veces que por más que le luchan o le rascan al mundo de la farándula, pues no, hay algo que no se le da a Yair, porque incluso hace un tiempo, ya estamos hablando unos 5 años, él pasó de repente por una depresión también. ¿Por qué? Porque su disquera dijo, ¿sabes qué, Yair? No me vendes ni un disco, le dieron su firma de retiro, y esas cosas, quieras o no, son de repente esos baches que claro que lo han de tumbar al cantante, porque dice, oye, hay muchos cantantes que siguen triunfando. Y la verdad, aquí también cuando hablamos de la academia siempre me lo comparan con Carlos Rivera, que con todo respeto, Carlos Rivera es un muchacho que le ha ido espectacular en el mundo de la música, en cuestión de la venta de discos. Sus conciertos obviamente siempre pues son abarrotados, y mi Yair tiene un concierto cada mes y de repente en Feria del Pueblo y te van 10 gente. Oye, que nos estén escuchando ahorita fans de Yair, de Carlos Rivera, de Yuridia, todas las personas que han salido de la academia, hasta Miriam, y que nos comenten en esta transmisión en vivo, ¿qué es lo que opinan acerca de esto? Yo pienso que es una muy buena oportunidad. Y cambiando de tema, Poncho, yo pensé que ibas a traer también aquí fotografías de Nodal con su nuevo look de cabello, porque lo vimos ayer a través de las redes sociales. Sí. Muy parecido a J Balvin, ¿no? Decían que era estilo J Balvin. Bueno, yo creo que también de repente todo el mundo se fue por el color de pelo, que obviamente pues era esperanza que lo estaban comparando. Oye, la verdad es que pues ayer que justamente estábamos viendo imágenes de J Balvin, de Nodal. Nodal, ayer lo vimos justamente con ese look, que bueno, pues sí le estaban algunos criticando porque dicen, este muchacho no encuentra como que su imagen, su esencia, siempre quiere ser la copia de todos. Yo creo que no, pero a final de cuentas, al ser un joven también muy exitoso, un cantante que bueno, abarrota donde quiera que se presente, cualquier cosa que haga se le va a criticar, y también obviamente el público que lo vitorea, ¿no? Que le aplaude sus decisiones. Y bueno, mira, estamos viendo justamente esas imágenes del día de ayer donde se presentó en Hermosillo, en su tierra natal, con este nuevo look. Pero déjame te digo una cosa, y qué bueno que dices de Cristian Nodal, porque en este momento, hace unos minutos, estábamos compartiendo a través de las redes sociales @Pérez-Colunga, se acaba de hacer un nuevo tatuaje. Él ha sido muy criticado, es adicto a los tatuajes, es una realidad. Durante esta presentación que estuvo en Hermosillo, estuvo pues haciéndose una pintura, lo cual era solamente temporal, aquí en la nariz le hicieron una pintura, pues le gustó tanto que ayer por la tarde se hizo este tatuaje.
esa pintura que le hicieron con plumón, con pluma, con pintura. En la nariz. Se lo acaba de tatuar y es lo que justamente hace minutos, mientras estaba esperando acá, creo que yo traía al aire, estaba viendo que ya se tatuó aquí una línea con unas flechitas, aparte de los ya 20 tatuajes que trae justamente. Mira, eso lo estamos viendo este fin de semana. Ahí ya no traía esa línea que le habían marcado para su presentación, pero como le menciono, pues justamente ahorita hace minutos, pues ya acaban de difundir esta imagen en donde en su nariz se hizo una línea justamente que atraviesa la nariz a Cristian Nodal, son como unos puntitos rojos. Wow. Y bueno, pues está siendo criticado porque la verdad es que Cristian Nodal, cada quien, ¿no? Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, pero es muy criticado por los tatuajes que se ha hecho ya en la cara y atrae bastantitos. Y bueno, digo, cada quien, ¿verdad? Es dueño de nuestro cuerpo, cada quien decide si vamos a hacer, pues realmente nosotros tributo a algo que sea un honor o así homenaje, ¿no? Porque la mayoría de la gente es así. En este caso veía precisamente que aquí, en la imagen que ya pasaron en producción, se tapó el tatuaje de Belinda. Sí, exactamente. Y se puede observar, ¿no? No sé si ahorita lo pueden correr de nueva cuenta este video y le pueden poner pausa para que ustedes chequen cómo se borró el tatuaje de Beli. Y cabe destacar que él tenía los ojos también en el pecho. Mire, a continuación vamos a ver si lo pueden pausar tenía ahorita. Tenía todo de Belinda él, tenía todo. De hecho, esa imagen, bueno, del otro lado de la cara que no se alcanza a ver, sí, se hizo como una noche, bueno, una flor, porque también se tapó Utopía, que era pues también otra fase que relacionábamos con Belinda. Primeramente lo que tú dices, que aquí se había tapado el nombre de Beli en lo que es la 100, por así decirlo. Ajá. Y en la frente, en la imagen como estamos viendo del lado derecho, que más o menos se alcanza a ver como una noche, bueno, una flor, ahí también decía Utopía y se lo borró. De hecho, ese es de los tatuajes más recientes, aunque con Nodal ya no podemos hablar del tatuaje más reciente, porque ya estamos platicando y yo creo que terminamos la sección y ya se hizo otro. Pero, pues bueno, lo que es cierto, y como te menciono, hace minutos se acaba de difundir esta fotografía, Nodal se ha tatuado aquí una línea, que hay que investigar qué es lo que tiene, pues, de significado, porque claro, esto, yo creo que la mayoría de los tatuajes tienen algún significado para todas las personas, pero así es. Si ustedes van a redes sociales en este momento, ya están subiendo la fotografía con Nodal, aquí un tatuaje que le atraviesa la nariz. Oye, pues, qué de chismes, qué de información de espectáculos, no acabamos nosotros, tendría, Poncho, que tener un programa de una hora y media para poderte platicar todo lo que sea en el mundo. Bien a gusto. Parada, oye, muchas gracias, Poncho, por la información. Gracias, Nayeli. Como siempre, nos dejamos bien informados. Buen día. Pasamos a la información internacional. Un hombre fue detenido por detectives de Florida luego de haber amenazado con llevar a cabo un tiroteo en una escuela. El joven, identificado como Corey Anderson, de 18 años de edad, se aprecia en una fotografía subida a través de las redes sociales con una pistola, fusil y chaleco táctico con el mensaje ACD, dirección a la escuela más cercana. Por ello, ya ante los reportes de denuncia, fue acusado de hacer una amenaza escrita o electrónica sobre efectuar un tiroteo o un acto de terrorismo. Anderson fue fichado en prisión y posteriormente liberado tras el pago de una fianza. Y tras el tiroteo de la semana pasada en Texas, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, presentó un proyecto de ley para congelar la compra y venta de nuevas armas de fuego en el país. En caso de aprobarse, quedará prohibida la compra, la venta y la importación de armas en todo el territorio canadiense. También se retirarán las licencias de armas a quienes cometan violencia machista o acoso, así como el incremento de sanciones, que pasará a penas máximas de 10 a 14 años de prisión. Y dos soldados rusos fueron condenados a 11 años y medio tras ser acusados por crímenes de guerra en relación con los disparos hechos contra viviendas de infraestructuras. Un tribunal consideró que las acusaciones habían sido comprobadas en su totalidad. Además, la justicia aceptó como circunstancias atenuantes el arrepentimiento sincero de los soldados. Aunque sí asumieron como circunstancias agravantes el hecho de que los actos se llevaron a cabo como confabulación y en forma extremadamente peligrosa, los dos militares rusos hicieron disparos en la región de Volgograd, esto el 24 de febrero, como resultado de lo cual resultaron también destruidas viviendas en la localidad de Kosa y una escuela en la región de Kharkov.
14 mineros permanecen desaparecidos luego de una explosión en una mina del municipio de Zulia, en el departamento colombiano norte de Santander. De acuerdo con las autoridades, la explosión se derivó por una fuga de gases metano. Agregaron que hay una persona lamentablemente herida, la cual se presenta también con quemaduras de tercer grado. Además, en la mina se suministra aire con ventiladores para evacuar residuos de gases metano y oxígeno para las personas que estarían atrapadas. Mire la siguiente información, y es que un reportero francés lamentablemente falleció durante un ataque ruso cuando se encontraba a bordo de un autobús humanitario, esto en Ucrania. Aquí todos los detalles. Un periodista francés de 32 años falleció en el este de Ucrania luego de ser alcanzado por la metralla de un proyectil mientras cubría una operación de desalojo. Los hechos fueron reportados por la cadena BFM-TV, para la cual el reportero Frédéric Leclerc y Moff trabajó durante 6 años. El presidente francés Emmanuel Macron rindió un homenaje a Leclerc en Twitter, diciendo que estaba en Ucrania para mostrar la realidad de la guerra, a bordo de un autobús humanitario, junto a los civiles obligados a huir para escapar de las bombas rusas, recibió un disparo mortal, agregó el presidente Macron. Por su parte, la ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, dio a conocer que habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y que le había pedido que hiciera todo para que el cuerpo del periodista regresara a Francia lo antes posible. El jefe del Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania, Sergi Tomilenko, declaró que los periodistas están pagando con sus vidas el derecho a saber la verdad sobre lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania. Hasta el momento, al menos 20 periodistas locales e internacionales han fallecido desde que inició la invasión rusa en Ucrania. Esto en distintos ataques aéreos, tiroteos y bombardeos. Para CiberTV Noticias Monterrey, Daniel Rodríguez. Oiga, ya se encuentra lista nuestra compañera Linda Cavazos con lo último en deportes. Gracias, Nayeli. Gusto en saludarte a ti y a toda la gente que nos sintoniza en este momento. Martes, con toda la información de los deportes, es de manera oficial ya el calendario que vamos a estar viendo para este próximo torneo. Durante la final del Clausura 2022, que estuvimos viendo el partido de Pachuca contra Atlas, se dio a conocer el calendario de la Apertura 2022 que va a iniciar antes de lo iniciado. Y todo esto por el tema de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en el mes de noviembre allá en Qatar. El inicio de la apertura 2022 va a comenzar el próximo viernes 1 de julio con 2 partidos, Necaxa que va a recibir al Toluca y Mazatlán que se va a presentar en el torneo recibiendo al equipo de Puebla del recién renovado Nicolás Larcamón. Tigres estaría abriendo este duelo el próximo 2 de julio donde van a estar reenfrentándose el equipo de Cruz Azul en el Volcán Universitario, mientras que Rayados iniciaría al día siguiente, el 3 de julio, contra el equipo del Santos de visitante allá en Torreón. Será justo en la jornada número 10 de este torneo donde estaremos viviendo el clásico regiomontano. En esta ocasión el equipo de Rayados va a recibir al equipo de los Tigres en la casa, en el Gigante de Acero. El partido está programado en el calendario para el próximo 20 de agosto para que no se lo vayan a perder. Y por supuesto este partido es el que más llama la atención de todo el fútbol mexicano. Por otro lado, el equipo de Rayados de Monterrey ya regresó a los entrenamientos en este arranque de semana y por supuesto su capitán Celso Ortiz habló de lo que fue este semestre anterior para el equipo, además de también haber asegurado que no están en deuda, a pesar de que quedaron fuera del repechaje en este Clausura 2022. Escuchemos. Lo mismo, por más que fracaso tras fracaso o quizás también ganando torneos, siempre el objetivo va a ser eso. Importante va a ser pelear los torneos que nos toquen, así que bueno, la verdad, será la mejor manera. ¿Ustedes se sienten en deuda, Celso? ¿En deuda por qué? Por no ganar en este último semestre, pues a las expectativas que había. Creo que somos los últimos campeones en los últimos torneos, así que siempre se va a estar eso, ¿sabes? Pero bueno, vamos a tratar de pelear siempre, como te dije, se trata de pelear siempre. Si nosotros estamos así, imagínense los otros equipos que nos ganan hace tiempo.
Vámonos con el conjunto rojinegro que celebró en Pachuca la obtención de la corona tras el partido, llegando a Guadalajara a las 5 de la mañana. Y en la tarde, por supuesto, realizaron el festejo en la Perla Tapatía. Todo comenzó en el cruce de Calzada Independencia y Avenida Juárez, allá en Guadalajara, donde los rojinegros iniciaron la celebración en punto de las 4:30 de la tarde para poder hacer un recorrido con el título del Clausura 2022 y también el campeón de campeones. En este desfile estuvieron presentes los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva, que por supuesto hicieron una invitación a través de las redes sociales, y finalmente estarían terminando este gran evento en punto de las 7 de la noche en la Glorieta de los Niños Héroes, con toda la afición rojinegra y por supuesto con niños, jóvenes, adultos que estuvieron gritando y coreando este super mega magno evento, el bicampeonato. Vámonos con los últimos detalles de la polémica que se ha desatado después de lo que pasó con Vincent Janssen. Y es que Luis Van Gaal, el director técnico de Países Bajos, está respaldando al Toro, quien va a reportar con la Orange días después de lo establecido por su boda. La selección naranja estaría jugando la National League el próximo mes de junio, y el delantero de Rayados, que sí quedó dentro de la lista por encima de Luke de Jong del Barcelona, estaría reportando hasta el próximo 7 de junio. Y claro que esta situación se ha prestado para tener comentarios positivos y negativos y se hizo muy polémica en las redes sociales. Pero bueno, por lo pronto, Vincent Janssen se mantiene entrenando en las instalaciones del Barrial y comenzó en este lunes que reportó ya sus pruebas físicas y médicas con el resto del plantel del equipo de Rayados de Monterrey. Vamos a cerrar el día de hoy con la participación de nuestros mexicanos dentro de las grandes ligas, pues nuestro paisano Luis Urías está rompiendo el bate con un jonrón de 3 carreras que salió justo en los jardines izquierdo para poder llegar a la central y a la séptima entrada, y los cerveceros de Milwaukee defendieron la ventaja y se impusieron en este lunes 7-6 a los Cachorros de Chicago. Esto en el primer partido de una doble cartelera que van a tener a lo largo de esta semana. Hasta aquí la información de los deportes. Regreso el día de mañana con más novedades de lo que surja dentro del mundo deportivo. Por lo pronto lo invito a que se quede con nosotros aquí, bien informado. Buen día. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Y vamos al mundo de las tendencias. Oiga, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué haría por el hambre? Bueno, pues decenas de personas acampan a las afueras de una nueva sucursal del restaurante Carl's Jr., esto en Puebla, para recibir un cupón con el cual podrán comer hamburguesas gratis por un año, imagínense. En las imágenes compartidas a través de las redes sociales, pues se pueden ver tiendas de campaña, sillas y hasta personas tiradas en el suelo. Mientras que algunas personas criticaron a los jóvenes, muchas otras se lamentaron por no alcanzar lugar entre los afortunados que disfrutarán de la promoción gratis hamburguesas todo el año.
Imagínense qué padre. Bueno, en la vida nos hemos encontrado también con toda clase de maestros y este sin duda es uno de los más memorables. Y es que el profesor Antonio Guzmán dio una clase sobre educación sexual, pues de una manera muy peculiar, ya lo estamos viendo en la pantalla, imagínense, pues colocó una tela que simulaba ser un condón en un estudiante. Mire, el estudiante ahí pues prácticamente sin moverse y con esta demostración el maestro mostró a sus alumnos la manera correcta de usar el preservativo. La peculiar clase quedó grabada en un TikTok compartido por un alumno, el cual ya cuenta con 10 millones de visualizaciones. Escuchemos. Educación sexual en México. El receptáculo en lugar seguro, el receptáculo es donde se va a depositar el semen una vez que se incluye, ¿no? Y entonces enseguida empiezo a colocarlo extendiéndolo hacia abajo. Entonces, claro, ustedes saben además que la forma del pene va a variar. Sí, hay unos que son inclinados hacia atrás, otros son inclinados hacia arriba, hay otros que están de ladito. Y finalmente, esto que están viendo pues es una erección grado 4. ¿Sí? No significa, está duro, mire, duro. ¿Sí? Así le hacen, ¿no? Mira, si yo lo empujo, se va a caer. Si yo lo empujo, pues literal, porque hay unos que así lo hacen, ¿eh? Hacen así hasta para probar rigidez. Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué sucede enseguida? El pene, pues obviamente con la elevación. Hasta se leía ahí Educación Sexual en México. ¿Qué opina acerca de esto? Y mire, una joven grabó en TikTok, pues en la cual dio a conocer a su novio el resultado de su prueba de embarazo, pero lo hizo de una manera muy peculiar. La chica comentó que tras 15 días de retraso, pues decidió hacerse el test. Y bueno, pues para descartar, obviamente, confirmar un posible embarazo. Aunque el resultado, pues fue negativo, quería hacerle una broma a su pareja y decidió usarla como palo para una paleta de hielo. Luego de esto, pues el joven identificado como Omar comenzó a comerse la paleta muy tranquilamente, no sin antes decir que pues tenía un olor muy raro. Tras esto, la joven reveló que el palo de la misma era la prueba de embarazo. El novio obviamente se levantó y se fue al baño hasta tosiendo. Vamos a ver. ¿Qué salió qué? Bueno, ¿por qué no esperaste? Ah, porque pues ya, o sea, yo tenía prisa y dije, ay, de una vez, todavía tuve tiempo de hacer la mangona, imagínate. Ah, cabrón. O sea, fui muy temprano a hacer todo. ¿Eh? Ay, se está cayendo. Se está cayendo, sí. Sí, ¿y qué salió entonces? Pues, ahí era. No, ¿qué? No manches, que está mangona. Está como que bien así. Bien como. O sea, el palito no jala mucho. Ya. No, no jala. No encajaste bien. No, es que me faltó porque haz de cuenta que primero puse todo y lo metí al congel. Ajá. Y me quedé dormida y pues no me di cuenta y ya al último le traté de encajar bien el palito. Ah, ya. Uh-huh. ¿Y si te gustó o no? Sabe como, ella su madre, trae un olorcito medio raro. Oh, ya, está bien. Es que mira, mi amor. Ajá, pero ahora sí, prueba. Sí, ya, por eso, a lo que vamos, eso te iba a decir, mucha plática y poca. Ajá. Pues salió negativa. Sí, salió bien arriba. Pues que ahí la tienes. En tu mano. Y bueno, hasta ahí llegamos precisamente con el mundo de las tendencias, pero mire la siguiente información, y es que la Secretaría de Cultura y CONARTE han preparado, que también traerán en el mes de junio, la Disco en Patines, que tendrá temática de LGBT y más, y esta actividad estará disponible los fines de semana de junio, previo a la marcha también del orgullo de esta comunidad que se realizará el próximo 18 de junio. Esta pista al aire libre ofrecerá música, danza, performance, manifestaciones artísticas y más, donde se van a reunir diferentes versiones y estéticas para celebrar la diversidad y la libertad precisamente de ser. La cita es todos los fines de semana, a excepción del fin de semana del 18 de junio, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, esto en el Parque Fundidora, lo cual, qué padre también para aquellas personas que quieran acudir a esta zona. Y ahora nosotros vamos a pasarles también a compartirles nuestras redes sociales, que vienen a continuación, el portal web cibertvnoticiasmty.com. En Facebook estamos como Ciber TV, en Twitter nos encuentra como Ciber TV Noticia 1, Instagram _Ciber TV y TikTok @Ciber TV Noticias. A continuación viene nuestro WhatsApp, el 81-23-52-2202, 81-23-52-2202. Gracias también a Jorge de la Mora, Alfonso Martínez Martínez y Salma por escribirnos en esta transmisión en vivo y obviamente siga pendiente de Ciber TV Noticias Monterrey, no solamente los noticieros, sino todo el contenido que tenemos para ustedes.
ustedes. Que tenga muy buen día.